Bienvenidos a este programa que presenta las conferencias pronunciadas en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Esta cátedra fue instituida el 12 de octubre de 1994 gracias a los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quienes donaron a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas que el gobierno mexicano les concede como creadores eméritos, para establecer un espacio académico de alto nivel que honre la memoria del autor argentino Julio Cortázar. Continuamos con la brillante conferencia Ética y Sociedad de la Información, dictada el 31 de octubre de 2001 por Victoria Camps en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Victoria Camps continúa su lúcido discurso para describir las encrucijadas éticas de nuestra sociedad a partir de lo que ella denomina como las tiranías de las tecnologías de la información. La de la velocidad, la de la audiencia, la del medio sobre el mensaje y la tiranía del pensamiento único. La conferencia que les voy a ofrecer forma parte del trabajo, de la actividad en la que estoy en estos momentos y desde hace unos pocos meses. Soy consejera de una institución que se llama el Consejo de lo Audiovisual de Cataluña. El Consejo de lo Audiovisual de Cataluña es un organismo que trata de que los medios audiovisuales se controlen un poco más. Trata de establecer eso que ha venido a llamarse la autorregulación de los medios audiovisuales para que tengan en cuenta que hay que respetar unos derechos fundamentales, hay que proteger unas libertades, hay que tener en cuenta que las personas tienen una intimidad que no puede ser violada o que no debe ser violada, que hay que proteger a la infancia, que no hay que caer en discriminaciones, etcétera. Cómo orientar en torno a unos valores éticos a los medios de comunicación y concretamente a los medios audiovisuales. ¿Cuál es el significado que tiene, qué significa eso de sociedad de la información? Para hablar después, a continuación, de lo que yo llamo tiranías de la información, es decir, cuáles son, desde mi punto de vista, los peligros, las amenazas para la libertad de las personas y para la democracia de la sociedad de la información. Hoy, por ejemplo, el ordenador es una herramienta tan esencial como el teléfono o el automóvil. Hoy podemos buscar empleo en Internet y podemos trabajar desde Internet sin movernos de casa. Hoy, ciudades que fueron un exponente de la industrialización, como por ejemplo en España, Barcelona o Bilbao, han cambiado de aspecto. En lugar de las grandes fábricas, lo que hoy hay son zonas de negocios o zonas de servicios. En lugar de los parques o de las plazas, lo que hay son parques temáticos. En lugar de los pequeños comercios, lo que hay son grandes superficies. Es una época, la nuestra, de servicios, donde domina eso que se llama el tercer sector. Todo esto es cierto, ¿no? Pero estos son cambios básicamente cuantitativos. Y a mí lo que me interesa es preguntarme y preguntarnos si estos cambios cuantitativos implican necesariamente un cambio cualitativo. Dicho de otra forma, si la modernización significa realmente progreso. Muchas veces confundimos estos dos términos. Pensamos que estar modernizados significa que hemos progresado humanamente. No siempre significa lo mismo, ¿no? Es decir, las preguntas que me voy a hacer son, por ejemplo, si poder acceder a más información nos ayuda a vivir mejor. Si es cierto que estamos mejor comunicados y no solo más comunicados. Si la acumulación de información nos hace más sabios o por lo menos amplía nuestro conocimiento. ¿Qué valores éticos trae consigo la sociedad de la información? O más bien, la sociedad de la información
nos obliga a sacrificar determinados valores éticos. Todo se simplifica porque nuestra forma de ver la realidad es la que viene impuesta por el zapping de la televisión. Lo que importa no es saber mucho de pocas cosas, sino saber poco de muchas cosas. Paradójicamente también es lo contrario de lo que se le pide hoy al experto en la especialización del conocimiento, ¿no? El experto cada vez más es el que sabe más de un ámbito más pequeño. En cambio, la información que recibimos es una información que nos permite saber muy poco de casi todo. Esa sobreabundancia de productos, que además va creando necesidades constantes y necesidades muy superfluas, a mí siempre me recuerda lo que decía Sócrates cuando, con la distancia del sabio, se paseaba por el ágora de Atenas y decía: «Vengo porque siempre me asombra ver qué cantidad de cosas hay que no necesito». Victoria Camps apunta con toda coherencia que las telecomunicaciones deberían propiciar la libertad de expresión, un tema que sin duda se ve frenado en nuestros días por los intereses de los grandes monopolios. La tiranía de la velocidad creo que está muy bien reflejada en una expresión que hoy utilizamos, sobre todo para referirnos a la red, a Internet, que es la de autopistas de la información. La expresión autopistas de la información es muy sintomática tanto de la velocidad con que se transmite la información como del ruido que produce la información. En las autopistas todos los coches van muy deprisa y hacen mucho ruido, ¿no? Con la información pasa lo mismo. Lo que se construye muy deprisa solo se percibe como ruido, como señales de algo sobre lo que nunca se puede llegar a profundizar. Las noticias aparecen y desaparecen tan rápidamente que nunca nos da tiempo de ponernos a pensar en ninguno de los problemas que plantean. El tiempo mediático y el tiempo político se encuentran en una contradicción permanente. El tiempo político, para no llevar a una expresión política visceral, que es la más frecuente, de descalificación del adversario, de intentar dejarse llevar por el espectáculo, por la provocación, para no caer en esas manifestaciones viscerales, debería separarse del tiempo mediático, pero no lo sabe hacer ni lo puede hacer. Ni le conviene hacerlo, seguramente, para mantenerse como política. El tiempo mediático es el tiempo de lo instantáneo, del flash, de lo que aparece y se va. La segunda tiranía es lo que yo llamo la tiranía de la audiencia, tomando como metáfora la de la televisión. Es verdad que la información... vivimos en la sociedad de la información no puede ser inmune al contexto en el que se produce la información. Y el contexto en el que se produce es el de la sociedad de mercado, es decir, la sociedad de la oferta y la demanda, que se mueve por la ley de la oferta y la demanda, que es lo que subordina la noticia a lo que una presunta audiencia pide o quiere oír. Y quiero insistir en lo de presunta audiencia. Las noticias duran lo que la audiencia se supone que aguanta la noticia. En cuanto la audiencia desconecta o en cuanto el lector se desinteresa, la noticia se acaba y hay que dar paso a otra. Este recurrir a la audiencia no es nada más, no muestra nada más que estamos atrapados en la dinámica de la oferta y la demanda. Y pensamos que realmente existe una audiencia
que pide cosas, lo cual no es cierto. En realidad, la audiencia no pide nada, la gente no pide nada. La gente escoge entre aquello que se le ofrece, es decir, como cuando vamos al supermercado y compramos lo que podemos comprar, que es lo que está en las estanterías. No podemos ir más allá. O sea que decir que los medios dan lo que pide la audiencia es un engaño. La tercera tiranía es la tiranía del medio sobre el mensaje. Yo no sé si ustedes lo recordarán, quizá los que ya son un poco mayores sí. Hace unos cuantos años, McLuhan se hizo célebre con un famoso título que era «El medio es el mensaje». En realidad él no decía «el medio es el mensaje», decía «el medio es el masaje», ¿no? Porque ni siquiera es el mensaje, es lo que nos da un masaje y nada más, ¿no? Es decir, el mundo audiovisual es un mundo de sonidos e imágenes, de pocas palabras, aunque cuente con palabras, el contenido de las palabras cuenta poco. Es un mundo en el que pretende valer el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras, lo cual no siempre es cierto, que una imagen valga más que mil palabras. Y Sartori lo cuenta muy bien, dice, no es lo mismo enseñarnos una paloma que hablarnos de la paz, no es lo mismo enseñar la imagen de un pobre que hablar de la pobreza. Es decir, la imagen tiene unas funciones en nuestro mundo, pero no puede sustituir al razonamiento, a la argumentación, al discurso, ¿no? Ante la situación de país fracturado, es inevitable reconocerlo, es honesto reconocer lo que tenemos en México a raíz de las elecciones, un país donde se están haciendo desde distintos frentes esfuerzos para curar esas fisuras, para caminar por la vía del diálogo. Es una tarea muy importante la que tienen encomendada los medios. En la medida en que nos acerquen la complejidad de las situaciones, en que permitan que como sujetos, lectores o como auditorio de los programas televisivos o de los medios radiofónicos, vayamos formándonos un criterio y de ese criterio podamos tener elementos para decidir y para decidir éticamente, es decir, en responsabilidad, haciéndonos cargo de nuestra relación con los otros, nuestra opción por la justicia, nuestra opción por visibilizar a los borrados. En esa medida iremos teniendo sociedades más demócratas. Y la última tiranía a la que quería referirme es la que yo llamo la tiranía del pensamiento único. La tiranía del pensamiento único es inevitable en un mundo globalizado donde la tendencia al oligopolio, a crear corporaciones mundiales, es imparable. Y las corporaciones mundiales, además, hoy por hoy, siguen las directrices de un solo señor, que es el imperio estadounidense, el cual no solo detenta el poder político, sino también el económico, el tecnológico y el cultural. Esta última tiranía produce una paradoja notable. Las telecomunicaciones deberían ir acompañadas de un sentido libertario, es decir, las telecomunicaciones lo que deberían propiciar es el desarrollo de la libertad de expresión. Pero esa libertad se ve anulada por los monopolios y por la homogeneidad de la cultura. La libertad de las personas, ya lo he dicho antes, sin duda es el valor más preciado y más universalizado desde la modernidad. Yo creo firmemente en esto. Es decir, no hemos avanzado tanto en la igualdad como en la libertad, en las libertades individuales. Y muy especialmente en la libertad de expresión, como el exponente máximo de las libertades individuales. Aterriza también en una recomendación sobre la necesidad de transparentar
quién está detrás de los medios, quiénes están financiando las distintas formas comunicativas, televisivas, radiofónicas o en prensa. Eso lo necesitamos saber quienes consumimos esta información, y eso es particularmente actual para el momento crítico que vive México, ahora que la Suprema Corte ha invitado y devuelto a las cámaras federales la necesidad de ofrecernos una mejor ley federal de radio y televisión. No puede haber democracia sin opinión pública. El espacio de construcción de la opinión pública tiene el precedente más remoto en el ágora griega, en el ágora ateniense, donde se reunían los ciudadanos, que podían hacerlo, para discutir sobre los asuntos que concernían a todo el país. Actualmente, los parlamentos de las democracias modernas ya son otra cosa. Están más extendidos, pero es verdad que han perdido espontaneidad. Han institucionalizado la deliberación y el diálogo. La sociedad de la información, los medios de comunicación, facilitan o entorpecen la formación de una opinión pública. Siempre se hace la distinción de que la opinión pública no es la opinión publicada, ¿no? Es otra cosa. Hemos visto que la información mediática está sometida a una serie de tiranías. Todas esas tiranías no son menos graves que lo que los grandes teóricos, dos grandes teóricos de la democracia, como fueron Tocqueville o John Stuart Mill, llamaron la tiranía de la mayoría, que para ellos era, en aquellos momentos, en siglo finales del XVIII, principios del XIX, la amenaza de las libertades individuales, de la individualidad de la persona, la tiranía de la mayoría. Hay teóricos de la democracia, como Robert Dahl, que dicen que las nuevas tecnologías de la comunicación pueden ayudar a superar las deficiencias de la democracia, creando una democracia más directa a través de la red, creando conexiones entre los ciudadanos y sus representantes y conexiones más directas. Yo, por mi parte, no soy tan optimista. No creo que las imperfecciones de la democracia tengan una solución tecnológica. Pienso, por el contrario, que la crisis de la democracia debemos resolverla por la vía de la cultura y por la vía de la ilustración y por la vía de la formación de las personas, es decir, por la vía de la educación, que es el primer paso para la madurez de las personas y del pensamiento. Cultura o formación que tienen una base lógica en la información, pero que deben ser algo más que la mera información. Y para explicar un poco qué es ese algo más que la mera información, me voy a referir a un poeta, a Eliot, que hace un siglo, o hace más de un siglo, cuando todavía las tecnologías de la comunicación no eran ni de lejos lo que han llegado a ser, auguraba y anunciaba la tragedia de la degradación progresiva de la sabiduría en conocimiento y del conocimiento en información. Lo decía así Eliot: ¿a dónde se fue la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿A dónde el conocimiento que hemos perdido en la información? Una información sin formación nos condena a una libertad irreal, que es la que consiste en hacer lo que nos mandan y en comprar lo que nos ofrecen, no advirtiendo siquiera de que nuestro actuar está dominado por otros intereses. La libertad, nos enseñó John Stuart Mill, que yo creo que es el filósofo que mejor ha hablado de la libertad, consiste en el desarrollo de la individualidad, la cual debe combatir la costumbre, lo establecido, lo que se da por supuesto porque lo dice la tele o porque se lee en Internet. Decía Stuart Mill: quien hace algo porque sigue la costumbre no hace ninguna elección, no se ejercita en el discernimiento o en el deseo de lo que es mejor. Los poderes mentales y morales, al igual que los musculares,
solo se mejoran mediante el ejercicio. Quien deja que el mundo o el país donde vive escoja por él su plan de vida, no necesita de otra facultad que la de la imitación simiesca. En cambio, quienes eligen su propio plan ponen en juego todas sus facultades.